Los propietarios de algunos centros nocturnos de Tarapoto Metropolitano, al parecer, estarían fuera de foco, o tal vez se habrían equivocado de fecha. Como si no estuviéramos en estado de emergencia sanitaria, atienden al público de forma normal, en clara afrenta a las autoridades y dejando mal parados a los que sí cumplen las ordenanzas y hasta haciendo el papel de tontos. Desde que se inició la pandemia el 2020 hasta la actualidad, muchos centros nocturnos de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo comenzaron a trabajar de manera irresponsable y hasta sacándole la vuelta a la ley. Es decir, no respetaron sus rubros especificados en sus licencias y con el pretexto de reinventarse, acondicionaron sus locales, haciéndolos pasar por restaurantes en el lugar donde eran bares. Algunas discotecas funcionaron como restaurantes y viceversa. Los efectivos policiales están pernoctando en estos lugares para hacer cumplir en horas de la medianoche para proceder a cerrar estos locales. Están las calles de las piedras en estos momentos. Ante el clamor del vecindario, que ya se ha visto hastiado de tanto abuso, el Departamento de Fiscalización de la Comuna de Tarapoto empezó a realizar operativos en el casco urbano de la ciudad y en el distrito de Morales para intervenir a aquellos malos empresarios que sin cumplir las reglas de protocolo sanitario estaban trabajando. El operativo comenzó clausurando dos locales comerciales que no respetaron las normas sanitarias emanadas por el gobierno central, destinadas a prevenir los contagios del coronavirus. Este operativo estuvo conformado por miembros del área de fiscalización y la Policía Nacional. Edson Espinosa Céspedes, funcionario municipal, dijo que se intervino en una mini market de nombre Al Rainao Italiano, ubicado en la cuarta cuadra del jirón Ricardo Palma, por desarrollar actividades o de servicio con giro no autorizado por el gobierno durante la emergencia sanitaria. Efectivamente, la subgerencia de fiscalización, con el apoyo de la Policía Nacional y también del Serenazgo Municipal, ayer han clausurado un establecimiento comercial cuya razón social es ultravich. Esto por infringir la norma de carácter municipal, toda vez que se ha constatado que ese establecimiento estaba funcionando como discoteca, ¿no? El cual no tiene esa autorización, tampoco está permitido por tema de reactivación económica, por tema de pandemia. Este establecimiento tiene autorización para funcionar como restaurante, y las bebidas alcohólicas, dice no la autorización, que solamente son de acompañamiento. Pero la evidencia, la que tenemos nosotros, hemos podido constatar que estaba funcionando como discoteca. Las personas han estado consumiendo licor, las luces, ¿no? Todo como funcionan, pues, ¿no?, estos centros de diversión, con sus luces, la música, ¿no?, las personas inclusive ahí un poco bailando. Entonces se ha constatado. Entonces es por eso que hemos procedido nosotros a hacer la clausura de este establecimiento, ¿no?, por 15 días, de acuerdo a lo que establece, ¿no?, nuestro RASA. Y también, pues, no se ha comunicado, pues, a la persona que lo administra, que tiene que cumplir las normas. Asimismo, se clausuró el restaurante Con Razón Social Italianos, ubicado en la segunda cuadra del jirón San Pablo de la Cruz, por desarrollar actividades en horario no permitido. Espinosa Céspedes remarcó que estos operativos seguirán con el fin de hacer que las empresas cumplan con lo establecido por el gobierno nacional. También hemos clausurado otro establecimiento en el jirón Arica. Es un restaurante Las Delicias,
¿no? De igual manera por infringir, ¿no?, también las normas de carácter municipal. Entonces, fiscalización permanentemente está haciendo todo un trabajo, todos los días, ¿no?, es un trabajo. Estas intervenciones lo hacemos de manera inopinada, siempre viendo en qué lugares de repente pueden estar realizando este tipo de eventos que no están permitidos, con la finalidad de tomar las acciones, ¿no?, que corresponden. Mayor, hay un tema que, por ejemplo, es bastante preocupante. Si bien cierto, estos locales han sacado como giro para venta de comida, estos están abusando ya, por lo cual se ve personas que están acudiendo a los centros de diversión, sobre todo por haberse disminuido el horario. Sí, mira, estos establecimientos, los que funcionaban como discotecas, karaokes, ¿no?, bares, todos ellos, claro, entendemos que de repente hay la necesidad de trabajar. Es por eso que su giro comercial, ellos han cambiado, todos ellos a restaurante. No dice otro tipo de establecimiento. Entonces, el restaurante solamente, como repito, las bebidas son de acompañamiento. Pero ellos, ¿qué hacen? No están vendiendo muchas veces comida, más venden licor, la gente va a seguir tomando y está funcionando como si estuviéramos, ¿no?, en una situación anterior, ¿no?, como si no hubiese pasado nada. Entonces, eso tampoco vamos a permitir. Por otro lado, y tras un mega operativo que emprendió la Policía Nacional del Perú, el último fin de semana lograron hacer cumplir los protocolos de salubridad y se evitó la concurrencia de público en los locales nocturnos de Tarapoto Morales y la banda de Chilcayo. Fueron 420 efectivos policiales quienes se desplazaron en la jurisdicción de la provincia de San Martín con la finalidad de hacer respetar el horario de toque de queda, que es hasta la fecha a partir de las 00 horas. Sin embargo, los jóvenes de los locales nocturnos, tras ver la presencia de la Policía Nacional, salieron raudamente de una conocida discoteca en el distrito de Morales y de otros centros nocturnos a donde acudió la policía. Muy bien, ahí están saliendo la gente de la mega estación. Ya en estos momentos se ve la presencia de la policía. Los concurrentes a esta discoteca empiezan a huir. Ahí están saliendo los vehículos luego que la policía ha llegado. La puerta principal estaba con candado. Hay una puerta de escape que estaba completamente abierto. Y salen los vehículos, las personas que estaban en el interior de esta discoteca. Los efectivos policiales están pernoctando en estos lugares para hacer cumplir en horas de la medianoche para proceder a cerrar estos locales. Ahí están las calles de las piedras en estos momentos. El comandante Policía Nacional del Perú, Jaime Díaz Alarcón, jefe de unidades especiales, aseguró que dichos operativos se van a intensificar hasta que la población sanmartinense aprenda a respetar las disposiciones del gobierno central y para que entiendan que todavía seguimos en pandemia y que el virus sigue cobrando más víctimas. Esta vez, los efectivos policiales no aplicaron papeletas ni multas a los concurrentes, pero si en la próxima intervención algunos se sobrepasan del horario del toque de queda, serán multados indefectiblemente de acuerdo a ley, precisó el responsable del operativo. Este fin de semana estoy movilizando 420 efectivos a lo largo y ancho de Tarapoto y pensamos replicarlo en el resto de distritos y, por qué no, provincias de la región, porque la Policía Nacional es vida que cuida tu vida, vida que se ofrenda al servicio de los demás. Sin embargo, lo único que pedimos es la colaboración de los ciudadanos con la disciplina intramuros en su hogar, para que este mal, esta pandemia,
no venza y no enlute más hogares de nuestro país. ¿Qué locales te va a intervenir este comando? Se van a intervenir hoy día, acorde a ley, acorde a derecho, a todas esos irresponsables que siguen armando fiestas sin la licencia respectiva, sin los cuidados respectivos, sin la decencia de tener una ciudad responsable. ¿Ya? ¿Esto permite también, comandante, poder ya detectar personas que están requisitoriadas, personas que están incumpliendo la ley? En efecto, la intervención policial es multipropósito, cumpliendo la sagrada misión que tiene la Policía Nacional en el artículo 166 de la Constitución Política, donde se previene, se combate la delincuencia. Finalmente, la Policía Nacional del Perú, de todas las unidades de Tarapoto, Morales y la banda de Chiclayo, se sumaron también para realizar emotivas coreografías en las plazas principales de los distritos mencionados, con la finalidad no solo de alertar, sino de sensibilizar a la población ante una posible tercera ola del temible coronavirus, tras conocer que la variante Delta ya está contagiando en la región San Martín. San Martín sin tercera ola fue la frase que utilizaron los efectivos en sus arengas de sensibilización. El comandante Policía Nacional del Perú, Jaime Díaz Alarcón, jefe de las unidades especiales y quien estuvo a cargo del trabajo de sensibilización, destacó la importancia de dicha actividad. Esto se hace más que todo para que la población evite asistir a los lugares nocturnos donde se dan aglomeraciones sin respetar la vida de los demás. ¡San Martín, sin tercera ola! A las fiestas covidiotas. Eso es un ejemplo para nuestra sociedad. La policía los cuida día y noche, no duerme por ustedes, solamente les pide que ustedes nos correspondan con disciplina en su hogar, nada más. Comandante, ¿cuál es el mensaje que está dando la policía en estos momentos? Mire, la Policía Nacional del Perú, como ya lo he dicho, no duerme. Obedecemos a directivas precisas de nuestro comandante general de la Policía Nacional del Perú, de nuestro general Deni Rodríguez Bardales, jefe de la macrorregión policial San Martín Amazonas, preocupados porque estamos viendo que hay mucha indisciplina en los hogares que permiten que jóvenes asistan a estas fiestas que no son más que otras fiestas de la muerte, porque de ahí se contaminan ellos y llevan contaminación a sus hogares. Consecuentemente, existe el grave daño de la inconsciencia, de la indisciplina en los hogares.